Desde hace unos días, Israel comenzó su sexta invasión del Líbano en 50 años, lo que se ha convertido rápidamente en una tragedia que no le da tregua. A pesar de haber golpeado la cadena de mando con la explosión de miles de Vipers o buscapersonas, que dejó al menos 12 muertos y cerca de 3.000 heridos, las bajas israelíes siguen aumentando. Nada más, en tan solo 16 días de incursión en territorio libanés, fuentes independientes afirman el número de heridos de las FDI supera ya los 300, mientras que Hezbollah señala que las pérdidas israelíes ascienden a aproximadamente 55 muertos y más de 500 heridos, entre oficiales y soldados. Para ponerlo en perspectiva, durante la Guerra del Líbano de 2006, Israel sufrió 121 bajas en combate, guía, y alrededor de 1.200 heridos, lo que los llevó a aceptar un alto al fuego. Comparando, solo el 2 de octubre de 2024 ya se habían confirmado 8 muertos y 47 heridos en un solo ataque, una cifra que ni siquiera se alcanzó en un solo sitio durante 2006. Tales han sido las bajas que, por ejemplo, en el norte de Israel y sur del Líbano, los helicópteros militares israelíes han estado yendo y viniendo, transportando a los heridos. Medios libaneses informaron que al menos 9 helicópteros transportaban víctimas a hospitales en Haifa y Tel Aviv, mientras que la prensa israelí describió el evento como un acontecimiento difícil. Posteriormente, fuentes no oficiales filtraron que al menos 5 soldados israelíes murieron en los enfrentamientos, y el número de heridos se elevó a más de 13. Además, el ejército informó que alrededor de 30 oficiales y soldados resultaron afectados, lo que se suma a los informes del domingo 13 de octubre, cuando medios israelíes reportaron la muerte de 3 soldados y un aumento en el número de heridos, que ascendió a 39, como resultado de un ataque con drones por parte de Hezbollah. Para muchos, Israel enfrenta una crisis sin precedentes en términos de imagen y legitimidad internacional. Un artículo publicado el 2 de octubre por la revista israelí 972 Mag argumenta que Israel ya no puede sostener su reputación militar tras el aparente fracaso de sus operaciones, particularmente en el Líbano. La propaganda militar intentó presentar al ejército como una fuerza invencible, pero el fracaso en lograr una victoria decisiva en la guerra 2006, así como el fracaso en eliminar al grupo terrorista Hamas, hizo que esta imagen se tambaleara, obligando a Israel a centrarse en construir nuevas narrativas para fortalecer su posición ante la opinión pública. Además, en Israel, Netanyahu enfrenta una crisis interna marcada por protestas y una creciente oposición debido a políticas controvertidas y tensiones económicas. Al enfocar la atención en conflictos externos, Netanyahu parece utilizar estos enfrentamientos como una táctica para unir al país bajo la bandera de la seguridad nacional, desviando así la atención de sus problemas domésticos. Netanyahu parece emplear esta doble campaña para mantener la percepción de que Israel está constantemente amenazado, discurso que puede utilizar gracias a la crisis de identidad y credibilidad de Occidente, donde quizás no hay nadie que lo detenga. Y esta justificación ha llevado que incluso sean ataques a algunas posiciones de los cascos azules de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, UNIFIL, a lo largo de la frontera entre Israel y el Líbano, lo cual resulta poco convincente y difícilmente logrará calmar la indignación de varias naciones europeas, que tienen soldados desplegados en el sur del Líbano. Por ejemplo, el presidente Emmanuel Macron había pedido que se pusiera fin al suministro de armas a Israel, que se utilizan para librar la guerra en la Franja de Gaza, y calificó esa medida como una prioridad para resolver la situación en la región. Sin embargo, el secretario de Defensa británico, John Healey, rechazó la propuesta del presidente francés y afirmó a Sky News que no, estamos trabajando en un sistema diferente. Quizás se pueda discutir si realmente alguien tiene la intención de detener a Israel, incluso cuando ataca a propias fuerzas de la ONU, como por ejemplo Estados Unidos, quien insta verbalmente a Tel Aviv a detenerse para satisfacer a su electorado demócrata a pocas semanas de las elecciones. Sin embargo, eso no es más que material para los medios, por luego suministra las municiones indispensables para que Israel continúe su ofensiva. Por ejemplo, según The Intercept, los envíos de armas estadounidenses a Israel desde el 7 de octubre de 2023 incluyeron 57.000 proyectiles de artillería, 36.000 cartuchos de munición de artillería,
20.000 fusiles M4A1 y 13.981 misiles antitanque. En total, Estados Unidos ha gastado al menos $22.760 millones en ayuda militar y de seguridad a Israel desde el 7 de octubre de 2023. En el Líbano, Israel emplea la doctrina occidental de la batalla aeroterrestre, donde la campaña de bombardeo aéreo procede al avance terrestre. Sin embargo, llega un momento en que la infantería debe ocupar el terreno, y con el avance de las unidades en tierra, la Fuerza de Defensa de Israel, al igual que en 2006, comienzan a acumular bajas debido a las emboscadas de las guerrillas libanesas. Fuentes sobre el terreno, específicamente del medio libanés Al-Akhbar, informaron que múltiples artefactos explosivos habían detonado, alcanzando a soldados israelíes que avanzaban hacia las afueras de Aita al-Chab, mientras que combatientes de Hezbollah se enfrentaron a las fuerzas israelíes que intentaban infiltrarse en el triángulo de Aita, Qosa y Ramia, mientras que hubo intensos enfrentamientos en Qosa, donde se han reportado bajas entre los soldados israelíes. Según Al-Mayadeen, en el sur del Líbano, los helicópteros israelíes y sus soldados han estado haciendo intentos desesperados por evacuar a sus heridos y caídos en esta área, conocida como la zona de emboscadas. No es para menos, ya que el ejército israelí enfrenta una misión casi imposible en medio del caos. La intensidad de los enfrentamientos es tal que ni siquiera los helicópteros pueden acceder a la zona. Además, Hezbollah lanzó una serie de ataques cerca de la frontera con el Líbano, infiltrándose en las defensas de la Brigada Golani, una unidad de infantería de élite de las FDI. Los enfrentamientos comenzaron con emboscadas a las tropas israelíes en Safed, seguidas por intensos ataques contra las posiciones de artillería en las áreas de Dalton y Dishon. Posteriormente, hubo salvas de cohetes hacia el asentamiento de Yitah y un ataque a un tanque Merkava en las cercanías de Ramie con un misil guiado. Hezbollah también bombardeó el asentamiento de Carmiel en Galilea Central y concentraciones israelíes en la colina de Al-Kaba en Merkava, empleando proyectiles de artillería. No conformes, lanzaron ataques en Misgab Am, mientras que en Al-Qasa hubo enfrentamientos cuerpo a cuerpo con las fuerzas israelíes. Para evitar que los combatientes de Hezbollah sigan infiltrando sus posiciones, y tras 15 días de intensos combates, Israel se ha centrado en asegurar el control de cruces estratégicos que conectan las colinas y valles alrededor de Arkub. Estos puntos son clave para bloquear la ruta de infiltración y suministro de Hezbollah. Israel también busca apoderarse de las alturas que dominan el río Litani, a unos 2 o 3 kilómetros de la frontera. Desde allí, podrían obtener una vista amplia de la zona, lo que les permitiría recopilar mejor inteligencia y dirigir sus ataques con mayor precisión. Así, las fuerzas blindadas israelíes lanzaron un ataque en el triángulo Ramiya-Aita al-Shab al-Qusa, buscando llegar a la colina al-Qusa, después de probar las defensas de Ramiya y Aita al-Shab. Pero en 72 horas expusieron sus tropas a grandes pérdidas debido a las batallas móviles en ese triángulo. Su objetivo era controlar la colina del monasterio carmelita de Al-Qusa, a unos 700 metros de altura, pero el uso extensivo de misiles guiados y explosivos y el combate directo a corta distancia obligaron a las fuerzas israelíes a retirarse. Más de 8 helicópteros fueron necesarios para evacuar a los heridos hacia hospitales en el territorio ocupado, puesto que, en plena retirada, Hezbollah tendió una emboscada a las FDI en su retaguardia, causando más bajas a pesar de la intervención de la aviación y la artillería, que intentaron cubrir la retirada con unos intensos bombardeos. Hezbollah está atacando a las fuerzas israelíes de cerca, dificultando la retirada y exponiendo los enfrentamientos directos y prolongados, incluso bajo la cobertura de artillería y la aviación israelí. Al igual que en Stalingrado, donde los soviéticos aplicaron la táctica de abrazo para reducir la efectividad de artillería alemana acercándose a las líneas enemigas, Hezbollah utiliza una táctica similar. Al mantener el combate cercano con las tropas de las FDI, Hezbollah minimiza la ventaja de artillería y los ataques aéreos israelíes, ya que estos se vuelven riesgosos para sus propias fuerzas, lo que obliga a Israel a enfrentar combates cuerpo a cuerpo, donde Hezbollah tiene experiencia y puede explotar el conocimiento del terreno. Tal es así que a los 16 días de la incursión, Israel aún no ha podido anunciar su control en toda la frontera. Además, los objetivos de atacar las capacidades de misiles de la resistencia, detener las operaciones contra objetivos israelíes y hacer regresar a la población al norte han fracasado por completo.
Antes, por el contrario, el frente está siendo testigo de una intensidad sin precedentes y cualitativa de fuego y misiles hacia los asentamientos y bases en todo el norte de Israel, llegando a las afueras de Tel Aviv y Haifa. Los ataques de Hezbollah están obligando a millones de israelíes a refugiarse, alterando su vida cotidiana, especialmente en áreas como Haifa, Tafet y Tiberíades, donde el número de desplazados se ha duplicado. Ante esta situación, Hezbollah ha lanzado nuevos misiles balísticos y se pronostican días complicados para Israel, y precisamente, en respuesta, Estados Unidos ha enviado su sistema antimisiles más avanzado, el THAAD, que solo se utiliza en casos extremos, ya que este sistema, diseñado para derribar misiles balísticos en su fase terminal. Con el desgaste de las operaciones militares y la falta de incursiones terrestres efectivas, el liderazgo israelí enfrenta un gran desafío: formular una estrategia para evitar una prolongada guerra de desgaste que ni Israel ni su debilitada economía pueden soportar. Los propios líderes y expertos israelíes reconocen que la situación actual no solo no traerá más resultados positivos, sino que también generará presión interna en la toma de decisiones políticas y de seguridad, profundizando las divisiones dentro de la opinión pública. Este reto se ha vuelto más evidente tras el fracaso de Israel de destruir las capacidades militares de Hezbollah y Hamas, desmantelar su sistema de mando y control o debilitar su rendimiento operativo. Por ejemplo, los hechos muestran que Hezbollah ha logrado resistir el choque inicial, recuperar la iniciativa militar y ahora impone un nuevo equilibrio con respuestas que impactan profundamente en los territorios ocupados por Israel, mientras que Hamas sigue operando y atacando las fuerzas israelíes en Gaza.